Decir una pequeña anécdota. Para los que están llegando al stream, bienvenidos y estamos hablando de cosas polémicas, ¿de acuerdo? Pero recuerden que es con todo respeto. Muy bien. Lo que ha pasado, gente, es que últimamente yo me he intentado meter a esto de Animal Royale. Yo soy un veterano de Animal Royale. Tengo 3 años siendo parte de la comunidad, de los 3 años que ha sido la comunidad creada. Soy de los pocos veteranos, ¿de acuerdo? No se dejen engañar por mi nivel o no se dejen engañar por otras cosas. Jacinto, ¿cómo estás, viejo? Bienvenido. Entonces, lo que pasa, gente, es que yo tengo 2 años siendo creador de contenido. Mis creaciones de contenido van desde ayudar de forma digital, de forma, pues, beta tester, este tipo de cosas. Primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Entonces, si bien yo no me la paso subiendo Animal Royale como otras personas, debo decir que soy de los muy pocos creadores de contenido que están jugando Animal Royale, pero para la plataforma de YouTube. Exactamente. Los creadores de contenido de YouTube no tenemos ningún problema con el sistema que nos están dando, pero el problema es que aquí, como se darán cuenta, Pixiles solamente tiene eventos para lo que es el Twitch. Twitch obviamente atrae muchas personas, pero YouTube también tiene otras personas y a estos no se les ha dado el favoritismo que se necesita, ni el apoyo, ni nada. No se les da herramientas exactamente para este tipo de cosas. Como les vuelvo a repetir, esto no es para desprestigiar a la empresa, es algo que siempre ha estado ahí. La ñ, dice. Sí, así es. Muy bien. Entonces, los drops de Animal Royale son una clara referencia a que los streamers de YouTube no valen mucho que digamos. Y lamentablemente he visto a varios creadores de contenido de YouTube que han desaparecido del programa a lo largo del tiempo. Como yo les digo, yo subo Animal Royale de vez en cuando. Y no es que yo sea un streamer que se la pasa subiendo Animal Royale. Simplemente prendo stream, juego 4 o 5 juegos, la mayoría de Roblox o la mayoría de lo que sea, y de repente me pongo a jugar Animal Royale. Como saben, Twitch no guarda videos, ¿sí? No guarda videos, por lo cual mis streams desaparecen. Eso quiere decir que todo lo que diga aquí, si alguien no lo guarda, alguien no lo clipea y se lo roba, no va a haber evidencia de que yo le estuve aventando en la madre a Pixel. Así es que, banda, ahí lo tienen. Entonces, si soy un creador de contenido de YouTube, no puedo triunfar en Twitch, porque yo no tengo una base sólida y aunque suba videos, realmente no puedo competir contra los creadores de contenido de Twitch. Es imposible. Pero hablemos realmente del tema. Yo estaba aquí buscando un poco de información de lo que les estoy comentando, cuando nos dimos cuenta de que efectivamente los creadores de YouTube son ninguno. No puedo describir la cantidad de decepción. Ahorita que me muera. No puedo describir la cantidad de decepción que es dejar a una parte de tus creadores de contenido abajo. Y es bastante triste, ¿de acuerdo? Es muy, muy triste. Viejo, has matado a mi. Has matado a mi pollo. Qué triste. Oh, bueno. Como les iba diciendo, gente, parece que a Pixel no le importa realmente el área de YouTube porque nunca ha hecho eventos o ha entregado códigos para que los YouTubers pequeños se puedan defender. No estamos hablando de contrabandear códigos porque obviamente va a pasar. Pero YouTube como plataforma se está quedando un poco abajo y de nada sirve que creadores de YouTube se estén subiendo Animal Royale porque no tienen ni el respeto ni el trato que se merecen, ¿de acuerdo? Esto no lo digo yo, esto es realmente lo que pasa. Ve a ver el apartado de creadores de contenido que existe ahí en el Animal Royale y te darás cuenta de lo que digo. Si no todos, la mayoría de Animal Royale, de creators, son streamers de Twitch. Y es bastante triste. Todo el apartado de YouTube se ha quedado abajo. Ya no hay creadores de contenido de YouTube y los poquitos que suben, que se deberían ganar el respeto y la admiración por estar en YouTube desde hace ya un buen rato de Animal Royale, no tienen el reconocimiento por parte de Pixel. De eso caen que no tienen apoyo, no tienen ayuda y sobre todo, pues están olvidados.
Obviamente, lo único que están diciendo, oh, un conejo me está gaseando. Ten por tóxico, me dijo. Entonces, el rollo es, gente, de que ser un creador de contenido en YouTube para Animal Royale no sirve de nada. Y antes de que me quieran echar lumbre o algo así, solamente tienen que ver el trato que les está dando a los youtubers. Así es, Jacinto. Dice que depende más por las plataformas porque es Twitch y es más comercial y más monitoreable. Así es. Pero hay que ser sinceros, gente. Tú estás viendo un video del review, del Rubius, o del Juja, o para ir, no irlos más lejos, de AuronPlay, o del Mau. Tú estás en YouTube porque tus creadores de contenido están ahí. De vez en cuando se pasan a Twitch. En Twitch no tienes un sistema de exploración. Solamente un logaritmo que te dice, muy bien, pues fíjate que tenemos un puño de juegos que se están jugando. Ven a ver. Pero lo que pasa en YouTube es diferente. Tú miras un... Ok. Tú miras... Acabo de tirarme soda en la pierna. Voy a morir. Entonces, así es, gente. Si tú vas a YouTube, el algoritmo de YouTube te recomienda cosas de youtubers con los que se juntan. Si tú estás siguiendo un youtuber, lo más probable que haya grabado con otro youtuber, te van a aparecer videos recomendados de eso. Entonces, tú conocerás Animal Royale la mayoría del tiempo porque lo viste en YouTube, no porque lo viste en Twitch. ¿De acuerdo? Varias cosas como Funny Moments o en este caso streamers que se la pasan en YouTube no alcanzan muchas vistas, pero tienen videos que son legendarios y alcanzan una buena cantidad de vistas. Y a diferencia de Twitch, estas personas pueden ver el video una y otra vez hasta y se lo pueden compartir a un amigo y todo ese tipo de cosas. Pero no hay manera de que una persona se quede donde no hay nada. Entonces, si el streamer te está regalando drops, te quedas con él. Pero, ¿el youtuber qué? ¿Qué pasa con él? No te va a regalar códigos, no te va a dar objetos, no hay un sistema de tradeos en el juego que se pueda explotar, así es que solamente te quedas por el carisma de él. Skittle Pro saca un pulpo muy extraño. Jacinto, no antojes, Jacinto, no antojes. Gracias, Leo, por la cena. Muy bien. Entonces, para terminar el tema, Pixel o Animal Royale no quiere a sus creadores de contenido de YouTube. Y ya lo demostró. Esperemos que en el futuro cambie. ¿De acuerdo? Muy bien. Oh, está bien bueno. ¿cuántas monedas de lunar tengo? 500. Me compro esto. Solo me falta un objeto. Ariel Guerrero de Twitch. Buenas tardes, buenas las tengas. Hoy estamos con voz filosófica y voz sensual. Hoy es noche de panda sabroso. Y discúlpenme si les incomoda un poco la voz fingida, ¿de acuerdo? Solo recuerden que el panda es otra de las tantas, pues, facetas o fursonas, personas o como le quieren llamar, avatares que tengo. Así como tengo un pollo grosero, tengo una perrita castrosa, jariosa y un panda todo sabroso, también tengo una versión que es un furro tal cual. Entonces, acaba de terminar lo que vendría siendo el concurso de dibujo. Acaba de terminar el concurso de dibujo de Animal Royale. Y debo decir que me ha gustado participar otro año consecutivo. Se darán cuenta, gente, de que últimamente se han introducido nuevos artistas, nuevos talentos a Animal Royale. Han llegado nuevos artistas mostrando arte brutal este año. El problema con esto de los nuevos artistas. Skittle Pro dice, banda sabroso. El Jacinto. Muy bien. Así es, banda. Estoy cenando y jugando, así como ustedes.